que daña a otros. Gloria al Señor. Alábale. Porque aquel joven que va empezando quiere meterse en un ambiente, gloria al Señor, de alegría y de gozo. Pero si encuentra un joven todo, hermano, empurrado, que hasta para reírse es pecado, aquel joven se va a apartar, gloria al Señor. Muéstrale al joven, gloria al Señor, que hay gozo en el Señor. Muéstrale al joven que hay alegría en Dios. Muéstrale al joven que hay aleluya, regocijo en la presencia de Dios. Porque hay personas que hasta para masticar chicle dicen que es pecado. Oh, gloria a Dios. Alábale que esta noche es necesario, gloria al Señor, hermano, que le enseñemos a la persona que viene a Cristo, gloria al Señor, que tiene que ser nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Espérese un momento, si esto me estorbaba, yo lo voy a dejar de hacer. Si aquello me estorbaba, yo ya no lo voy a poner. Oh, gloria al Señor, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Oh, las cosas viejas pasaron, porque hubo cambio cuando a Cristo conocí. Aleluya, la cerveza que yo tomaba ya no la tomo más. El cigarro que yo fumaba, ya no lo fumo más. La vieja que yo miraba, ya no la miro más. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Soy nueva criatura, soy nueva criatura, soy nuevo hijo de Dios. El ser humano cambia, hermano, gloria al Señor, de la noche a la mañana. Pero yo tengo un Dios que no cambia, sigue siendo el mismo. Por eso no podemos cambiar la palabra, por eso no podemos cambiar el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el único que transforma vida. El Evangelio es el único de ayer, de hoy y de mañana. Es el mismo, aleluya. Que la palabra dice pecado, pecado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también dice pecado, pecado, aleluya. La confirmación del Antiguo Testamento.